Pilar Sánchez Vicente presenta la novela La banda del Botox. La escritora da por tercer vegada el papel protagonista a un de los dos personaxes más queridos, la inspectora Sara Ocaña, para investigar de ellos asesinatos y desapariciones, con Xixón como escenario principal. La banda del Botox y es la tercera novela de la inspectora Sara Ocaña, que nació en el año 2008, cuando había muy pocas mujeres que escribieran novela negra y muy pocas novelas negras que tuvieran de protagonistas a las mujeres, ¿no? Nació en el 2008 la primera, que era Operación Dracul, estaba inspirada en hechos reales, en uno de los fíos de Ceausescu, y trataba de las mafias de prostitución, fundamentalmente rumanas en aquel momento. La segunda novela me traje a Sara Ocaña de Madrid y Toledo, que era donde estaba la primera, trajela para la Cuenca, y ahí era donde moría por sobredosis el fío del fiscal antidroga de Asturias, ya en la primera. Y en la banda del Botox, con sus heridas de guerra tenidas en aquella cantera de la Cuenca, tráigome la pasión. Y aquí la novela empieza con un asesinato machista y la desaparición del marido de la bibliotecaria del Natahoyo. La verdad es que Sara Ocaña es un personaje que se va construyendo, enriqueciendo y demostrando toda su potencialidad, toda su historia, dónde viene con cada una de las novelas, ¿no? Hay una constante que lle, bueno, pues su mala suerte para las cuestiones amorosas de corazón, que viene también a ser un clásico de la novela negra, los detectives y policías que nunca tienen así mucha suerte. En el caso de Sara Ocaña, ella y el lesbiana, eso, bueno, pues no acaba de encontrar la pareja porque, como dice su compañero Cesario, que es el compañero policía que tiene a lo largo de todas las novelas, te gustan las mosquitas muertas hetero y encima siempre metías por medio la investigación, con lo cual tenemos un problema. Entonces, bueno, en este momento pues se halla, como siempre, mirando por Tinder, por sus páginas, con su dildo a cuestas, con su cansancio ya un poco más mayor y sobre todo con la, bueno, pues con la consecuencia de las heridas que tuvo en la cuenca. Diferencias. Bueno, pues mira, yo creo que, claro, tratamos de asesinatos en serie, entonces no es lo mismo tener un crimen que el que alrededor del que gira toda la novela, un crimen como mucho dos, en el que tiene un peso igual en las anteriores, tenía un mayor peso el tema de las drogas, el tema de la prostitución, como soy yo, de dejar recao. Y en cambio la banda del Botox tiene una agilidad que realmente trabajé como tal. Porque lo que me interesaba, claro, desde la primera novela, mis asesores policiales decían siempre que lo fundamental a la hora de resolución de un caso es la rapidez. Y de hecho, todas mis novelas de Sara Ocaña transcurren en una semana, 10 días como mucho. Entonces, en este momento, con todo lo que está sucediendo, realmente vas detrás de Sara a la carrera, detrás de los crímenes, detrás de las pistas, y esa velocidad que imprime la narración, evidentemente ya buscada, porque después de la sesudez de la novela histórica necesitaba yo misma un poco de rapidillo. La
novela, de hecho, empieza con Chesterton, ¿no? Citando El hombre que fue jueves. Bueno, fue una novela que a mí siempre me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención. Y en este caso hay el 7, se entrecruza, ¿no? 7 son las estrellas de las Pléyades, que hay un grupo de poetas. 7 son los días de la semana de la novela de Chesterton. Y hay realmente mucho juego metaliterario. Al principio y al final también, ¿eh? Al principio y al final, que yo creo que contribuye a hacerla un poco sorprendente, enriquecer y sobre todo, bueno, dar pistas a los lectores para dar ese saltiquín más allá que parece que siempre es lo que prestan una novela, ¿no? No quédate solo con lo que cuenta, sino con lo que no te está contando, pero te apetece saber. Lo del Botox empezó porque de repente vi una noticia en un periódico de que en la parte de atrás de, pues no sé si era una peluquería o una esteticien, pues bueno, había aparecido una chica muerta porque le habían inyectado Botox. Claro, el Botox en España solamente se permite para muy pocas cosas, el entrecejo, alguna línea de expresión, y sin embargo clandestinamente se utiliza para todo. Y la toxina botulímica es mortal de necesidad. De hecho, hay una asociación de defensa de los animales que protesta, pide que se cesen los experimentos con ratones, porque se matan casi 500.000 de ratones al año, y no es porque se maten, es que la muerte es realmente horrible. Entonces me parecía, de repente digo, bueno, pues para una novela negra que siempre estás buscando formas de matar diferentes, ¿no? Que no sea la pistola, el puñal, no sé qué. Y oye, pues el Botox, la verdad, es una muerte horrible y enriquecida con algunos otros aditamentos, pues te da una novela truculenta, truculenta. En todas mis novelas históricas aparece yo. Entonces, sin embargo, la novela negra, bueno, pues hasta ahora no me había acercado a la cuenca. Yo creo que ya era un intento de aproximación. Y utilizar Sisión como escenario parecióme algo muy guapo, muy familiar para los directores de aquí, pero en realidad estás toda la vida leyendo de Los Ángeles y San Francisco y parece que ya está, y es tu casa también, ¿no? ¿Por qué los de San Francisco no van a poder leer lo de Sisión? Imagínalo igual. Y entonces, efectivamente, Sara Ocaña vive encima Villa, la comisaría está en el Nataoyu, hay crímenes que se producen en la Providencia. Si tenemos a la forense, que si hay una licencia, porque en realidad las autopsias hacen en la corredoria, pero bueno, es una licencia. Traslades a Siobe y entonces, en todo ese trasunto que ella va con la moto para adelante y para atrás, corriendo detrás todo el rato, la verdad es que yo creo que la ciudad quedó muy guapa.